Buen día, profesor Ledesma. Buen día, participantes de este importante evento. Vamos a hacer hoy esa palestra del profesor César Ledesma, o profesor Ledesma, peruano, nacionalidad peruana, doctor en ciencia de ingeniería. Él estudió en la Universidad de Chile, es licenciado en matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene diferentes méritos académicos. En su país, él ganó el premio Elsevier en el año pasado por sus publicaciones. El profesor Ledesma va a hablar hoy un tema muy importante de su área de pesquisa. Profesor Ledesma, voy a dar inicio a su palestra. Muy obrigado por estar aquí en Obrigado a los eventos. usted, Adrián. Está compartiendo mi. Está bueno. Muy obrigado, Adrián, por la presentación. Para mí es un placer poder ser partícipe de este segundo Brazilian Symposium Fractional Calculus, ¿no? Nunca pensé tener esa grande oportunidad de poder estar con los grandes pesquisadores de un cálculo fraccionario, ¿no? Mas tuve el placer de conocer al profesor Vanteler, con el cual nos trabajamos. Tenemos algunos trabajos publicados, otros en proceso de revisión, que nos trabajamos en cálculo fraccionario. Y a través de él, ahora tengo el placer de poder participar. Doy gracias a la comisión organizadora por haberme hecho la invitación, principalmente al profesor José Vanterler, por su convite para poder participar en este simposio. Bien, en esta oportunidad quiero hablar sobre un trabajo que hice con mi alumno de doctorado, ¿no? Manuel Montalvo Bonilla, aquí en la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad nos vamos a hablar sobre un espacio de software fraccionario utilizando derivada de Riemann-Liouville y vamos a hablar acerca de una aplicación para un problema fraccionario del tipo cóncavo-convexo. ¿Está bien? ¿Cuál es la motivación para poder estudiar estos problemas y cómo construir los espacios, ¿no? Ya como nos venimos participando en este simposio hemos escuchado mucho acerca de las aplicaciones que tiene el cálculo fraccionario. Hoy en día es una herramienta que tiene mucha aplicabilidad y principalmente en problemas que tienen memoria, ¿no? Por otro lado, nosotros también creo que escuchamos al profesor Gastón, quien habló acerca del cálculo fraccionario variacional, ¿no? En los años de 1996 y 1997, Ryu introduce el cálculo fraccionario variacional, ¿no? Y él considera un problema de minimización, ¿no? Considera acá, digamos, esta integral, este funcional con un lagrangiano, y usando principio variacional fraccional, él obtiene justamente una ecuación del tipo Euler-Lagrange fraccional, ¿no? Bon. En particular, ¿no? Si nos consideramos un lagrangiano de este tipo, ¿no? Como consecuencia del resultado de review, nos obtenemos esta ecuación de Euler-Lagrange. Y como nos podemos notar en esta ecuación de Euler-Lagrange, nos tenemos una combinación de derivadas fraccionarias de Riemann-Liouville por la izquierda y por la derecha, ¿no? Está bueno. Entonces, a partir de ahí, en los años 2011, 2012, profesor John Xu y sus estudiantes y colaboradores introducen, digamos, ciertos espacios para estudiar problemas del tipo variacional, ¿no? En el año 2013, yo estudié un problema, digamos, involucrando derivadas fraccionarias por la izquierda y por la derecha en todo R. Entonces, a partir de ahí, nos podemos ahora encontrar en la literatura que los pesquisadores están considerando problemas de este tipo, ¿no? En general, ¿no? Problemas del tipo
pilaplaciano, ¿no? Que el cual involucra derivadas fraccionarias por la izquierda y por la derecha con condiciones de Dirichlet, ¿no? Y una cosa que nos podemos notar aquí es que todos los pesquisadores o todos los trabajos que nos tenemos en la actualidad, consideran el caso cuando el exponente de la derivada fraccionaria pertenece a este intervalo, ¿no? Entre 1 sobre p y 1, ¿no? Y f es una función continua. Muy tú, bon. Entonces, nos queremos hablar un poquillo sobre este tipo de problemas, más nos queremos extender el estudio. Para eso nos queremos complementar los trabajos que ten feitos hasta ahora, ¿no? Y en esta oportunidad nos vamos a presentar un caso cuando alfa pertenece al intervalo 0 y es menor que 1 sobre p. O sea, nos vamos a complementar este exponente, ¿está bien? Bien, vamos a hablar un poquillo de cálculo fraccionario, que son las herramientas que nos precisamos en esta oportunidad, ¿no? Vamos a considerar alfa entre 0 y 1. Nuestro trabajo está centrado solamente en el caso alfa entre 0 y 1. Podemos extender para un caso alfa cuando es mayor que 1. Mas nuestro interés solamente es en el caso alfa entre 0 y 1, porque ese caso es muy especial, ¿no? Vamos a considerar una función en L1 y se introduce lo que es la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville, ¿no? Por la izquierda y por la derecha, en las cuales son definidas de esta manera, ¿está bien? Si nos consideramos una función absolutamente continua, entonces podemos introducir lo que son las derivadas fraccionarias de Riemann-Liouville también por la izquierda y por la derecha, que están definidas de esta manera. Y también nos podemos introducir lo que son las derivadas de Caputo, ¿está bien? Bien, tenemos resultados, tenemos bibliografía en los cuales se muestra la relación que existe entre la derivada de Riemann-Liouville y la derivada de Caputo, ¿no? Para funciones que son absolutamente continuas y ellas son dadas justamente por la representación que tenemos en 5 y en 6, ¿está bien? Bien, otras propiedades que nos tenemos de los operadores fraccionarios, ¿no? Por ejemplo, tanto las integrales de Riemann-Liouville son operadores que son lineales y continuos de los espacios LP en LP. ¿Ven? Tenemos la ley de los exponentes, tanto para la derivada por la izquierda como por la derecha. Tenemos el teorema fundamental de un cálculo, ¿no? El primer teorema, y tenemos el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Bon? También nos conocemos que tenemos ahí un teorema de integración por partes, ¿no? Tanto para la integral de Riemann-Liouville como para la derivada fraccionaria también. Una cosa que nos tenemos que notar, en el caso del teorema de integración por partes para derivadas fraccionarias, como nos podemos notar aquí, ¿no? Tenemos aquí la derivada de Caputo y después de hacer integración por partes obtenemos la derivada de Riemann-Liouville, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Ambas derivadas ainda siguen teniendo una relación. Bien, para poder estudiar las propiedades de los espacios fraccionarios del tipo Sobolev, que nos vamos a introducir, precisamos conocer con exactitud, ¿no? El comportamiento de los operadores fraccionarios, en este caso de las integrales de Riemann-Liouville, como operadores que van de los espacios LP en los espacios LQ, y el comportamiento exacto que tiene el exponente alfa, ¿no? En ese caso nos podemos encontrar en la bibliografía de Sanko, ¿no? Que es la Biblia del cálculo fraccionario, nos podemos encontrar ahí, por ejemplo, los siguientes resultados, ¿no? Si alfa está entre 0 y 1, tenemos que los operadores integrales fraccionarios de Riemann-Liouville, ¿no? Son operadores continuos de L1 en LQ. Pero este Q que tenemos aquí, o este Q, mejor dicho, este Q que nos conocemos, va a pertenecer a este intervalo, desde 1 hasta 1 sobre 1 menos alfa, ¿no? En un caso, cuando nos consideramos alfa en el intervalo 0, 1 sobre P, entonces las integrales fraccionarias de Riemann-Liouville son operadores continuos de LP en LQ con Q que pertenece justamente a este intervalo. Noten aquí que aparece este exponente, ¿no? Que nosotros después vamos a conocer como exponente crítico, ¿no? Este número. En el caso cuando alfa es igual a 1 sobre P, también tenemos que las integrales fraccionarias de Riemann-Liouville son operadores continuos que van de LP en LQ con Q que pertenece de 1 a infinito. Y cuando alfa está
en 1 sobre p es mayor que 1 sobre pi menor que 1, entonces las integrales fraccionarias de Riemann-Liouville son operadores continuos de LP en el infinito. Ainda, nos podemos mostrar de que justamente estas integrales fraccionarias son funciones Holder continuas, ¿no? Con exponente alfa menos 1 sobre p. Y también nos podemos mostrar que en el límite, cuando t se aproxima para a y cuando t se aproxima para b, estas integrales se anulan, ¿no? Bien, también en nuestro trabajo con el profesor Manuel nos mostramos la siguiente propiedad. Creo que tengo algunos papers donde él muestra, más para un beneficio del lector, nos hicimos una nueva demostración considerando justamente el teorema de compacidad de Reles-Kondrachov para los espacios LP, ¿no? O la generalización del teorema de Arcelas-Colli para los espacios LP, ¿no? Nos mostramos justamente que cuando alfa está entre 0 y 1 y p es mayor o igual que 1, entonces los operadores de Riemann-Liouville, ¿no? Las integrales fraccionarias de Riemann-Liouville son operadores acotados de LP en LP. Ainda más, ¿no? Mostramos que en un caso cuando alfa está entre 0 y 1 sobre p, también nos tenemos la compacidad, ¿no? De las integrales fraccionarias de Riemann-Liouville de LP en LK, ¿no? Y noten aquí, ¿no? Aquí nos, este que está perteneciendo a este intervalo, ¿no? Que es mayor que 1 y menor que P alfa estrella, ¿no? P alfa estrella es justamente este número definido como P sobre 1 menos alfa P, ¿no? Justamente es el número que nosotros tenemos aquí, ¿no? Observen, ¿no? En la continuidad está con que puede tomar este número, pero en la compacidad solamente nos tenemos que aquí el intervalo es abierto. ¿Más por qué? ¿No? Justamente en el libro de la integral de Abel, de Corenflo y Vasella, ¿no? Ellos consideran un ejemplo donde muestran que efectivamente para el exponente P alfa estrella se pierde, ¿no?, la compacidad, ¿no? Y nos tenemos aquí justamente ese ejemplo. ¿Ven? Muy bien, entonces, considerando justamente un ejemplo que fue mostrado por el profesor Gorenflo, ¿no? Nos llamamos para este exponente P estrella alfa como el exponente crítico de Sobre, ¿no? Que vendría a jugar un papel importante como en la teoría de los espacios de Sobre. ¿Está bien? Muy tuvo. Bien, ahora vamos a voltar un poquito para poder entender la construcción de los espacios fraccionarios, ¿está bien? Bien, como falei para ustedes en la introducción, este tipo de problemas ven siendo estudiados desde hace una década, ¿no? Y para estudiar este tipo de problemas se han introducido este tipo de espacios fraccionarios, ¿está bien? Alfa del intervalo como B son el conjunto de todas las funciones que están en L2, de tal manera que la derivada de Riemann-Liouville, ¿no?, por la izquierda, pertenece a L2. Y a este espacio se le ha dotado de una norma. ¿Ven? Más, nos podemos apreciar aquí que la definición de la derivada fraccionaria es en el sentido clásico, ¿no? Una función de repente que está en L1, una función absolutamente continua, de tal manera que pertenezca a L2. Más, podemos considerar un siguiente ejemplo, ¿no? Esta función, una función que es continua por partes, que pertenece a L2, más, esta función no es absolutamente continua, ¿no? Como nos, vimos en las presentaciones anteriores, una condición para que la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville o de Caputo exista es que la función sea absolutamente continua. Más en este caso, nos tenemos este ejemplo de función que no es absolutamente continua y por lo tanto, esta derivada no existiría. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una función que está en L2, más que no está en el espacio fraccionario para estudiar este problema. ¿Ven? Entonces, con este ejemplo, nos precisamos reformular la construcción de los espacios. ¿Ven? Entonces, motivados por la teoría clásica de los espacios de Sobolev, introducimos la noción de lo que es una derivada débil fraccionaria. Entonces, si nos consideramos una función que está en L1,
alfa entre 0 y 1. Y vamos a decir entonces, si existe una función b, ¿ya?, que está en L1 log, de tal manera que se cumple esta igualdad, que es producto justamente del teorema de integración por partes, entonces a este b nosotros le vamos a denominar la derivada fraccionaria débil por la izquierda, ¿no? Y lo vamos a denotar de esta forma. De igual manera, si existe un b doble que está en L1 log, ¿no?, y cumple con esta igualdad, entonces a esa b doble nosotros le vamos a denominar derivada fraccionaria débil por la derecha, ¿no? Y lo vamos a denotar de esta forma, ¿no? Bon. Entonces, voltando para nuestro ejemplo, ¿no?, para esta función, podemos apreciar que efectivamente, si nos calculamos la derivada débil de esa función, ¿no?, por la derecha, nos podemos observar que la derivada débil de esta función u es justamente esta función que está apareciendo aquí. ¿Ve? Entonces, en el sentido clásico, esta función no tenía derivada fraccionaria usual, más un sentido débil, nos ahora tenemos una derivada fraccionaria débil para la función u. Entonces, este ejemplo muestra que estamos yendo por un buen camino, ¿está bien? Bien, nos tenemos que mostrar algunas propiedades fundamentales justamente de las derivadas débiles, ¿no? Como fue estudiado para el caso de los espacios de Sobolev usuales, ¿está bien? En el caso, tenemos aquí, ¿no?, lema 1 nos dice que justamente las derivadas débiles, tanto por la izquierda como por la derecha, son únicas, ¿está bien? En el lema 2 también tenemos que las derivadas fraccionarias débiles son lineales. En un caso particular, ¿no?, si nos tenemos que nuestra función u es de clase C1, ¿no?, si nuestra función tiene suficientemente regularidades, entonces las derivadas débiles coinciden con las derivadas clásicas de Riemann-Liouville. ¿No? Este es un resultado muy importante, ya que en un caso de los espacios de Sobolev, ¿no?, esa es una cualidad de las derivadas débiles. ¿Ven? Presentamos también un trabajo con el profesor Manuel, el lema fundamental de la teoría de distribuciones, justamente, ¿no? Esta nos dice que si alfa está entre 0 y 1 y u es una función L1, de tal manera que se cumple esta propiedad, ¿no?, para toda función teste, entonces existe una función constante de tal manera que esta función tiene la siguiente representación, ¿no? Es esta constante sobre gamma de alfa por x menos a al alfa menos 1, ctp, ¿no?, o qtp. ¿Ven? Muy bien. Entonces, ahora, con la noción de derivada débil fraccionaria, podemos introducir los siguientes espacios, ¿no? Vamos a introducir el espacio derivado, ¿no?, por la izquierda, ¿no?, del tipo Sobolev, como justamente el conjunto de todas las funciones que están en L2, de tal manera que la derivada débil fraccionaria está en L2. Y a este espacio le vamos a dotar justamente de esta norma, ¿no?, la norma en L2 de la función u y la norma en L2 de la derivada fraccionaria. De igual manera, vamos a introducir lo que es el espacio derivado fraccionario por la derecha del tipo Sobolev, ¿no?, como justamente el conjunto de todas las funciones que están en L2 cuya derivada por fraccionaria débil por la derecha pertenece a L2. Y a este espacio también le dotamos con la norma que nosotros podemos apreciar aquí. ¿Está bien? Bien. Propiedades entonces de este espacio. Este espacio es un espacio vectorial normado, ¿ya? Ainda más, podemos mostrar de que este espacio es un espacio de vanas, es un espacio separable y un espacio reflexivo. ¿Ven? Para nuestro siguiente resultado, nos precisamos refinar un poquito un resultado de la existencia de la integral de Riemann-Liouville, ¿no? Como es conocido en la literatura clásica, precisamos de que la función sea una función L1 y la integral fraccionaria de Riemann-Liouville esté bien definida. Entonces la pregunta es, si la función es L1 log, ¿no?, si es localmente integrable, ¿será que la integral fraccionaria de Riemann-Liouville está bien definida? Nos mostramos que efectivamente sí, ¿no? El teorema 2 nos dice, si nos tenemos una función medible y alfa es un real positivo,
Entonces, si U es localmente integrable sobre este intervalo, entonces sí, solo sí, justamente esta función que nos tenemos acá existe casi en todas partes cuando X es mayor o igual que A, ¿no? Además, nos tenemos aquí que esta función G está en L1 loco, ¿no? En este caso, en L1 de A, C, ¿no? Donde C es un número real que está en este intervalo. Y se tiene esta acotación, ¿no? Entonces, para funciones localmente integrables, también la integral de Riemann-Liouville está bien definida. ¿Ven? Muy bien. Entonces, considerando este resultado, ¿no? En el lema 3, tomamos una función L1 log, ¿no? Alfa, un número entre 0 y 1. Y vamos a considerar la siguiente función, ¿no? Vamos a definir la función V como la integral fraccionaria de la función G, ¿no? La integral fraccionaria por la izquierda. Entonces, esta función pertenece a L1 log, ainda más la derivada débil, ¿no? De esta función V, justamente es la función G. ¿Está bueno? Muy bien. También nos mostramos en nuestro trabajo un teorema fundamental de cálculo para derivadas débiles, ¿no? Una observación acá que nos precisamos hacer. Nos vamos a trabajar con el espacio de fraccionario por la izquierda, ¿no? Todas las propiedades que nos vamos a mostrar aquí también se puede hacer para el espacio fraccionario por la derecha. ¿Está bien? Bien. Entonces, el teorema 3 nos dice, si U es una función que está en el espacio fraccionario del tipo Sobolev por la izquierda y alfa es un número que está entre 0 y 1, entonces si la función V es justamente la integral fraccionaria de la derivada débil, ¿no? Va a existir una constante de tal manera que esta función U es justamente la función V más justamente esta función, ¿no? Esto de acá es una constante. Y esto de acá es la función x menos a al alfa menos 1. Si nos podemos lembrar el teorema fundamental del cálculo fraccionario, nos tenemos una expresión similar a esta. ¿Ven? Muy tú. Ahora, nos queremos introducir una versión de los espacios de Sobolev H01 que tenemos en los espacios de Sobolev. ¿Está bien? ¿Ven? Entonces, ahora nos introducimos el espacio E alfa L0, ¿no? Que va a ser justamente la cerradura o la clausura de los espacios de funciones teste con la norma en el espacio E alfa L, ¿ven? O de manera precisa justamente este espacio que nos estamos considerando aquí, ¿ven? Sobre este espacio, tenemos las siguientes propiedades para la integral fraccionaria de Riemann-Liouville y para la derivada débil de Riemann-Liouville, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que la integral de Riemann-Liouville por la izquierda es un operador lineal y acotado de L2 en el espacio E alfa L. Tenemos en el lema 5 que la derivada de débil por la izquierda es un operador acotado y lineal también del espacio E alfa L en L2. ¿Ven? Una propiedad que nos necesitamos para entender las condiciones de frontera es la siguiente, ¿no? Bueno, en el caso clásico, cuando nuestra función es continua, ¿no? Y alfa está entre 0 y 1, el lema 6 nos dice que justamente la integral de orden 1 menos alfa de u, cuando tomamos este límite, x aproximándose a, ¿no? Por la derecha, esto es justamente 0. ¿Ven? Muy tuvo. Un caso cuando nuestra función u está en e alfa L0, ¿ven? Se cumple lo que es el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema fundamental del cálculo para derivadas fraccionarias débiles, ¿no? Y esta es una consecuencia justamente del lema 6, ¿ven? Y como consecuencia del lema 7, tenemos una versión de la desigualdad de Poincaré para espacios de Sobolev, y en este caso, digamos, es la versión fraccionaria de la desigualdad de Poincaré, ¿no? Para todo U que está en E alfa L0, se tiene la siguiente desigualdad, ¿ven? Muy tuvo. Entonces, con esta desigualdad de Poincaré, nosotros podemos considerar ahora, en este espacio, podemos introducir esta norma, ¿no? Y esta norma va a ser equivalente justamente a la norma
que hemos introducido en la definición de los espacios fraccionarios por la izquierda del tipo Sowell. ¿Ven? Ainda más, ¿no? Aquí en el lema 6 nos mostramos que justamente para una función continua nos tenemos esta propiedad, ¿no? Más en un caso cuando nuestra función u está en el espacio e alfa l 0, ¿no? También nos obtenemos esa propiedad, ¿no? Que límite cuando x se aproxima a por la derecha de la integral fraccionaria de a hasta x de 1 menos alfa de u de x, esto va a ser 0, que tp x mayor que a. ¿Ven? Muy bien. Ahora nos vamos a estudiar algunas propiedades de inclusión de estos espacios, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, para poder mostrar los resultados tanto de inclusión continua como de inclusión compacta, hay que lembrar que tenemos justamente las propiedades de la integral fraccionaria de Riemann-Liouville como operadores que van de los espacios LP en los espacios LQ, ¿no? Entonces, vamos a considerar un caso particular cuando nuestro P es igual a 2, ¿ven? En ese caso, teorema 5 nos dice, ¿no? Si alfa pertenece al intervalo 0, 1 medio, ¿ya? Entonces, este espacio, E alfa L0, ¿no? De A, B, está inmerso continuamente en los espacios LQ, ¿ya? Para todo que pertenece a este intervalo, de 1 a 2 alfa estrella. Donde 2 alfa estrella, recuerden, lembren que es justamente el número dado por 2 sobre 1 menos 2 alfa, ¿ya? Este es nuestro exponente crítico. ¿Ven? En teorema 6, nos consideramos que si alfa está, si alfa es un medio, ¿no? Entonces, el espacio E, un medio L0, está inmerso continuamente en los espacios LP para P que va desde 1 hasta infinito. Y si alfa pertenece al intervalo 1 medio, 1, entonces la inmersión, ¿no?, de los espacios E alfa L0 es continua en los espacios de las funciones Holder continuo con exponente alfa menos 1 medio. Ainda más tenemos justamente esta desigualdad, ¿no? Que la norma del supremo de la función U es menor o igual que esta constante por la norma en L2 de la derivada débil fraccionaria. ¿Ven? Muy bien. Y ahora presentamos para vocês justamente los resultados de inclusión compacta. ¿Ven? Entonces, lembren que en un caso de la integral fraccionaria de Riemann-Liouville, en un exponente crítico, el operador perdía la compacidad. Entonces, nos tenemos justamente que para un caso de los espacios fraccionarios, también se tiene esa pérdida de compacidad, ¿no? Para alfa entre 0 y 1 medio, la inclusión de E alfa L0 en LP es compacto para todo P que va de 1 hasta 2 estrella alfa. De igual manera, cuando alfa es igual a 1 medio, entonces este espacio E 1 medio L0 está inmerso compactamente en los espacios LP, con P que va desde 1 hasta infinito. ¿Ven? Y en un caso, cuando alfa pertenece de 1 medio a 1, entonces también este espacio E alfa L0 está inmerso compactamente en el espacio de las funciones continuas, ¿no? Es justamente lo que expresa el teorema 10. ¿Ven? Muy bien. Un problema que nos tenemos en el caso del cálculo fraccionario, ¿no? Es justamente la regla de la cadena, ¿no? Como todo conocedor de la teoría básica de un cálculo fraccionario puede ver, ¿no?, de que en el caso de la regla de la cadena, tenemos ahí que no es tan sencilla como en un caso de orden entero, ¿no? Ahí te aparece una sumatoria y eso hace, digamos, los cálculos que sean muy tediosos, ¿no? Más en esta oportunidad nos estamos presentando, digamos, un resultado tipo de la cadena. ¿Ven? Entonces, en un trabajo como profesor Manuel, consideramos, ¿no? Si alfa está entre 0 y 1 y la función phi es una función de clase C1, una función convexa de tal manera que en un origen es 0, entonces para toda función que está en el espacio alfa L0, ¿ya? Justamente se cumple la siguiente desigualdad, ¿no? Que la derivada fraccionaria débil por la izquierda de la función phi evaluada en u, ¿ya? Es menor o igual que phi prima en u, phi línea en u,
por la derivada débil fraccionaria por la izquierda de la función, ¿no? Entonces, esta desigualdad es muy importante para Noyes. ¿Por qué? Porque hasta la aparición de nuestro trabajo como profesor Manuel, ¿no? Nos no teníamos certero, o certeza, mejor dicho, si es que la parte positiva y la parte negativa de una función que estaba en un espacio fraccionario pertenecía, digamos, a este espacio, como sucede en el caso de orden entero. ¿Está bien? Entonces, con nuestro resultado nos mostramos efectivamente de que ese resultado es verdadero. ¿Está bien? Entonces, si nos consideramos ahora que esta función phi es una función Lipschitz, convexa y derivable casi en todas partes, ¿no? Y además que phi en cero sea igual a cero, entonces también se cumple justamente esta regla del tipo de la cadena. ¿Bien? Entonces, ahora, si nos tomamos la función, la U más, que es la parte positiva de la función U, que es justamente un máximo entre U y cero, ¿no? Se puede mostrar de que efectivamente esta función más, ¿no? Es una función Lipschitz. ¿Está bien? Y cumple con esta desigualdad. ¿Ven? Entonces, como esta función cumple con estas observaciones en este comentario, entonces justamente eso nos da para nosotros que si U es una función que está en L en E, alfa L0, entonces la parte positiva también pertenece a E alfa L0, ¿no? De igual manera nos podemos mostrar que U menos pertenece también a E alfa L0. ¿Ven? Entonces, ahora cuando estudiamos problemas usando teoría de puntos críticos y métodos variacionales, entonces podemos considerar la existencia de soluciones positivas, existencia de soluciones negativas y también existencia de soluciones nodales, gracias a este resultado que hemos obtenido aquí. ¿Ven? Muy bien, ahora nos precisamos de algunas caracterizaciones, ¿no? Nos hemos introducido justamente los espacios fraccionarios del tipo Sobolev, hemos introducido el espacio E alfa L, hemos introducido el espacio E alfa L0, ¿no? Más, ainda nos falta conocer qué tipo de condiciones de contorno satisfacen y se cumplen estos espacios, ¿no? Un teorema 14, ¿ya? Él muestra un resultado muy bonito. ¿Por qué? Porque nos podemos caracterizar a este espacio, ¿no? U, E alfa L, como un espacio de Sobolev usual, ¿no? Entonces, esta función que nos tomamos en E alfa L, esta función va a pertenecer a este espacio, sí y solo sí, U es una función L2, que es consecuencia justamente de la definición del espacio, ainda más que la integral fraccionaria de Riemann-Liouville de orden 1 menos alfa, pertenece al espacio H1, que es el espacio de Sobolev usual que nos conocemos, ¿no? Por nuestras aulas de EDP, ¿no? Y justamente la derivada débil de Riemann-Liouville, ¿no? Coincide con la derivada débil en el sentido que nos conocemos para los espacios Sobolev de la derivada de Riemann-Liouville de orden 1 menos alfa. Esto es muy bonito, ¿no? Trabajos recientes se han introducido espacios de Sobolev fraccionario justamente considerando esta definición. ¿Ven? Muy bien. Aquí debería ser teorema 15, ¿no? Ainda más, tenemos la siguiente caracterización, ¿no? Si alfa está entre 0 y 1, entonces el espacio E alfa L0 se puede considerar como el conjunto de todas las funciones U que está en L2, de tal manera que su derivada débil está en L2 y además satisface esta condición de contorno, ¿no? Cuando el límite de X tiende a A por la derecha, entonces la integral, ¿no? De la función U de orden 1 menos alfa es igual a 0. ¿Ven? Más aún, ¿no? En un caso, cuando alfa está entre 0 y 1 medio, entonces nos tenemos justamente esta nueva caracterización. Y cuando alfa está entre 1 medio y 1, justamente ahora, ¿no?
Además de esta condición, nos tenemos estas condiciones de contorno, ¿no? Que estas son muy agradables para estudiar los problemas de Dirichlet. ¿Ven? Bien, entonces, nos vamos a mostrar justamente este resultado de acá, ¿no? Bien. Muy bien, por definición nos tenemos aquí justamente que el espacio alfa L0 es justamente la clausura de las funciones test con la norma L. ¿Ven? ¿Eso qué quiere decir, no? Que para toda función U que está en alfa L0 va a existir una función, una sucesión de funciones prueba, de tal manera que nos tenemos esta convergencia. ¿Ven? Gracias a esto, el lema de Fatou nos asegura a nosotros que justamente esta integral de la función u al cuadrado es menor o igual que este límite inferior. Y esto de acá es finito, por lo tanto, esta integral es finita. De igual manera, para la derivada débil también vamos a tener justamente que va a ser finito. ¿Ven? Más aún, ¿no? Con teoremas previos que nos hemos mostrado, si u pertenece a E, alfa L0, entonces nos tenemos justamente este comportamiento. Por lo tanto, justamente obtenemos esta caracterización. ¿Ven? Por otro lado, ¿no? Si alfa está entre 0 y 1, las propiedades justamente de la integral fraccionaria de Riemann-Liouville garantizan justamente que esto va para 0. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque justamente cuando alfa está entre 0 y 1 medio, 1 menos alfa justamente es mayor que 1 medio. Eso que nos dice entonces que este operador justamente es una función Holder continua, ¿no? Y se tiene esta convergencia. ¿Ven? Entonces en ese caso justamente tenemos esta caracterización. ¿Ven? Y en un caso cuando alfa está entre 1 medio y 1, entonces justamente utilizamos el teorema 10 que nos dice justamente que el espacio E alfa L está inmerso compactamente en el espacio de las funciones continuas. ¿Ven? O lo que quiere decir, ¿no? Que justamente la norma del máximo de esta diferencia es menor o igual que una constante por la norma justamente de U menos barfi sub N. Esto converge a cero justamente por este hecho que nos tenemos aquí. ¿Ven? Bien, a partir de ahí, entonces, si nos colocamos U de A, ¿no? Esto, el valor absoluto, es mayor o igual que cero. Le sumamos, como barfi n es una sucesión de funciones teste, entonces esto es cero, entonces no afecta. Y utilizando esta desigualdad, justamente tendríamos que esto es menor o igual, acá faltó la constante, ¿no? U menos barfi sub n. Y esto converge a cero cuando n tiende para el infinito. Y eso que nos dice entonces que U en A va a ser igual a cero. De igual manera, nos podemos mostrar que U en B también va a ser igual a cero. Por lo tanto, entonces, cuando alfa está entre un medio y uno, nos obtenemos justamente de que el espacio E alfa L0 de A, B es justamente el conjunto de todas las funciones en L2, de tal manera que su derivada débil pertenece a L2 y ainda más cumple con estas condiciones de contorno. ¿Ven? Muy bien. Entonces, ahora nos queremos, como eu falei al principio, ¿no? Ahora yo quiero presentar para vocês un problema considerando un caso cuando alfa está entre 0 y 1 medio, que es la novedad de un trabajo que hice con el profesor Manuel, ¿no? Que es muy diferente para un caso previos, ¿no? Donde consideraron el caso cuando alfa está entre 1 medio y 1, ¿ven? Entonces, nos vamos a considerar justamente este problema, diferente de los trabajos previos. Nos vamos a considerar una condición de contorno integral, ¿no? Alfa va a estar entre 0 y 1 medio, este sigma entre 0 y 1, y P va a ser un número real que está justamente en este intervalo. ¿Ven? En primer lugar, nos queremos entender cuál es la noción de solución clásica para este tipo de problema. Entonces, nos vamos a decir que una función U de clase C1 es una solución clásica para un problema 16, si justamente esta integral de esta derivada ya es continuamente diferenciable para todo T, y ainda más la función U cumple justamente este problema. ¿Ven? Muy tubo. Entonces, ahora, consideremos una función U, una solución clásica de este problema 16, y vamos a denotar por F en T, justamente
lambda, la parte positiva de T sigma, más la parte positiva de T a la P. Y Barfi una función test. ¿Ven? Para este caso, no vamos a estudiar la existencia de soluciones positivas, ¿ya? Por eso estamos considerando solamente la parte positiva, ¿está bien? Bien, vamos a multiplicar esta igualdad por este Barfi y vamos a integrar, ¿no? Y, justamente obtenemos esta igualdad. Bien, ahora nos vamos a hacer uso de la integración por partes, ¿no? Nuestro teorema de integración por partes, y vamos a obtener justamente esta igualdad en el lado izquierdo. ¿Ven? Muy tubo. De acuerdo a las propiedades que nos tenemos para la solución, como U es una solución clásica, entonces observen, esta integral que tenemos aquí va a estar bien definida y va a ser finita. Y como Barfi es una función test, entonces cuando X se aproxima a A, esto se va a anular y este término se hace cero. Por otro lado, ¿no? En nuestro caso, como U es una función de clase C1, esta derivada va a ser una función continua, ¿está bien? Entonces, de acuerdo a lo que nos hemos mostrado, también esta integral, cuando X se aproxima a B, se va a hacer cero. Y además, esto se anula porque Barfi es una función test. Entonces, estos términos de aquí van a desaparecer. Por lo tanto, entonces, nos vamos a llegar a la siguiente formulación, ¿bien? A la siguiente igualdad. Entonces, nos vamos a decir de que una función U que está en E alfa L0 es una solución débil del problema 16 si U justamente satisface esta igualdad para toda función Barfi que está en C sub 0 infinito. En general, como C sub 0 infinito es denso, o mejor dicho, sí, es denso en este espacio, entonces podemos considerar Barfi para todo Barfi que está en E alfa L0. ¿Ven? Bien, muy bien. Ahora queremos hacer uso de la teoría de puntos críticos y los métodos variacionales para estudiar la existencia de soluciones fracas, en este caso, ¿no? Para nuestro problema. ¿Ven? Entonces, con ayuda de la teoría del cálculo de variaciones fraccionarias, nos consideramos el siguiente funcional de energía, ¿no? El funcional I, que está definido sobre el espacio E alfa L0, ¿no? Y su rango está en R, el cual va a ser definido de esta forma. ¿Ven? Muy bien. Esta función F va a ser la primitiva de la función F minúscula, la cual hemos dicho que vamos a trabajar con esta parte, ¿no? La parte positiva. ¿Ven? Muy bien. Bien, considerando justamente el hecho de que sigma está entre 0 y 1 y P es un exponente que está en este intervalo, ¿ven? Entonces nos podemos acotar esta función justamente por esta expresión, ¿no? Y este P justamente va a pertenecer al intervalo 1,2 estrella alfa menos 1, ¿ven? Muy bien, entonces el teorema de Niminsky nos garantiza a nosotros de que justamente este funcional va a ser un funcional de clase C1. ¿Bien? Y además, cuando nos calculemos su derivada en el sentido de Fréchet, y si el punto donde no estamos calculando la derivada es un punto crítico, entonces eso nos va a dar justamente la existencia de soluciones fracas para nuestro problema. ¿Bien? Bien, entonces, ahora nos vamos a estudiar, ¿no? De acuerdo al comportamiento que observen que en nuestro problema tenemos este lambda. ¿Ven? Entonces, de acuerdo al comportamiento que tenemos este lambda, vamos a estudiar una solución local y una solución no local que justamente nos va a producir la existencia de dos soluciones. ¿Ven? Entonces, para estudiar la primera solución, nos vamos a utilizar el principio variacional de Ekeland, ¿no? Justamente el que tenemos acá, ¿no? ¿Qué nos dice el principio variacional de Ekeland? Si tenemos un espacio métrico completo, y si tenemos un funcional que es semicontinuo inferior y acotado inferiormente, entonces para cualquier epsilon mayor que cero va a existir una función u epsilon que pertenece a este espacio, de tal manera que phi en u epsilon es menor o igual que el ínfimo de phi sobre x más epsilon. Y además se cumple esto, ¿no? Que phi de u epsilon es menor que phi de u más epsilon por la distancia entre u y u epsilon. Para todo u que está en x y u diferente de u o epsilon. ¿Ven? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar ese resultado para obtener una primera solución para nuestro problema. ¿Ven? Entonces,
En primer lugar, nos tenemos que verificar las condiciones del principio variacional de Eckel, ¿no? Tenemos que ver que sea semicontinuo inferior y además que sea inferiormente acotado, ¿ven? Entonces, el primer resultado, este lema 1, nos dice que este funcional es acotado sobre la esfera, ¿ven? Ahora tenemos un resultado parcial. Entonces, existen lambda, rho y r, de tal manera que el funcional i de u es mayor o igual que rho, mayor que 0, para todas las funciones u que están en el espacio e alfa l0, cuya norma ya es igual a r. Y lambda pertenece al intervalo 0, lambda mayúscula. ¿Ven? Muy bien, entonces, para mostrar este resultado solamente nos precisamos utilizar los resultados de inclusiones continuas que hemos mostrado anteriormente. ¿Ven? Entonces, por definición de la función i, del funcional i y las inclusiones continuas de los espacios fraccionarios en los espacios LP, obtenemos justamente esta desigualdad. ¿Ven? Ahora nos vamos a tomar que la norma de U alfa sea igual a R. ¿Ven? Entonces, reemplazando en esta desigualdad, obtenemos que el funcional I evaluado de U es mayor o igual que toda esta constante. ¿Ven? De acuerdo a nuestras hipótesis, ¿no? P más 1 es mayor que 2. Entonces, nos vamos a tomar R suficientemente pequeño, de tal manera que vamos a garantizar justamente de que esta diferencia sea mayor o igual que un cuarto R al cuadrado. ¿Ven? Entonces, justamente toda esta diferencia se puede mayorar por esta expresión. ¿Ven? Ahora, justamente como sigma más 1, ¿no? Es menor que 2, entonces nos podemos tomar lambda, ¿no? Muy pequeño. Entonces fijamos un lambda mayúscula muy pequeño, de tal manera que toda esta diferencia sea mayor que r al cuadrado cuartos. ¿Ven? Y a ese le vamos a denominar nuestro rho. Y eso se va a cumplir para todo lambda que pertenece al intervalo 0, lambda mayúscula. ¿Ven? Y con eso nos estaríamos finalizando la demostración de este primer resultado parcial. ¿Ven? Más. Nos queremos un poquillo más, ¿no? Entonces, queremos ahora mostrar de que el funcional i es inferiormente acotado en la bola, ¿no? En la clausura de la bola de centro cero y radio r. ¿Bien? Para eso, nuevamente vamos a utilizar la definición de nuestro funcional y las condiciones y las inclusiones continuas. ¿Bien? Entonces, el módulo de nuestro funcional evaluado en u va a ser menor o igual que 1/2. La norma de u alfa al cuadrado más la integral de a hasta b del módulo de f en u. ¿Ven? Aquí utilizamos la definición de la función f, ¿no? Y utilizamos las inclusiones de Sobolev para obtener esto. ¿Ven? Entonces, si u pertenece a la bola, a la clausura de esta bolita, entonces la norma de u al alfa es menor o igual que r. Entonces, reemplazando aquí, vamos a obtener justamente esta expresión. Y esta expresión le vamos a denominar que sea k, ¿no? Entonces, por definición de el valor absoluto, tendríamos que nuestro funcional, el valor de u, es mayor o igual que menos k para todo u que está justamente en la clausura de la bola de centro cero y radio r. ¿Ven? Entonces, ya tenemos que nuestro funcional es inferiormente acotado, que es justamente una de las condiciones que precisaba el principio variacional de Eckel. Muy bien. Ahora, nos precisamos mostrar de que justamente nuestro funcional es semicontinuo inferior. Mas eso es una consecuencia de justamente del hecho de que nuestro funcional es de clase C1. ¿Ven? Además, nos tenemos lo siguiente, ¿no? Si u sub n converge para u en este espacio, entonces el límite inferior de i de u sub n es mayor o igual que i de u. ¿Ven? Y eso, como les había mencionado, ¿no? Como i es de clase 1 y esta clausura de esta boliña es cerrado con la topología fuerte, entonces de ahí justamente se prueba el lema 3. ¿Bien? Muy tuvo. Un comentario más, ¿no? De acuerdo a la definición de nuestra función, como falei para vocês, queremos ver la existencia de soluciones positivas. Entonces, habíamos introducido justamente esta función f como la parte positiva. En otras palabras, es justamente lambda t a la sigma más t a la p cuando t es mayor o igual que 0 y 0 cuando t es menor que 0. ¿Ven?
nos podemos mostrar de que esta función satisface la famosa condición de Ambrosetti-Rabinovich, que es una de las condiciones que se utiliza para recuperar la pérdida de compacidad, ¿no? En este caso, lo que se conoce como la condición de Palais-Meier. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos dice esa desigualdad? ¿O qué nos dice esa condición? Que existe un teta mayor que 2, de tal manera, y un r mayor que 0, mayor o igual que 0, de tal manera, ¿no? Que teta por f mayúscula, ¿no? Es mayor que 0, y esto es menor o igual que t por f de t. Y esto se cumple para todos los t mayores o iguales que r. ¿Ven? Eso es fácil de mostrar, justamente consideramos este cociente, y podemos observar que cuando t va, se hace muy grande, entonces, este cociente converge para 1 sobre p más 1, el cual es menor que 2. ¿Ven? En ese caso, entonces, esta función satisface la condición de Ambrosetti-Rabinovich con teta igual a p más 1. ¿Ven? Muy bien. Entonces, vamos a lembrar aquí la definición de la condición de Palais-Meier, ¿no? Para que quede claro, ¿no? X es un espacio de Banach, ¿ya? Un espacio de Banach real y un funcional. Entonces se dice que este funcional satisface la condición de Palais-Meier, ¿ya? Si cualquier sucesión que tomemos sobre este espacio, para el cual se cumple, ¿no? Que el funcional evaluado en N es acotado, esta sucesión es acotada, y la sucesión de las subderivadas converge para cero, entonces esta sucesión va a poseer una subsucesión convergente. ¿Bien? Muy bien, entonces, como consecuencia de esta definición y como consecuencia del comentario 4, ya se puede mostrar de que efectivamente y satisface la condición de Palais-Meier. ¿Bien? Bien, entonces, ahora con esas herramientas, ahora sí vamos a probar la existencia de nuestra primera solución. Entonces, en este caso, aplicamos principio variacional de Ekeland, ¿no? Phi va a ser nuestro funcional y X va a ser la bolita cerrada de centro 0 y radio R, y a esta bolita le vamos a dotar de la métrica justamente dada por este conjunto. Bien, como esta bolita es una bola cerrada, ¿no? En el espacio E alfa L 0, ¿ya? Entonces este espacio es un espacio métrico completo, que es justamente una de las condiciones del teorema del principio variacional de Ekeland. Bien. Además, el lema 2 y el lema 3 muestran justamente de que I satisface las condiciones del principio variacional de Ekeland, ¿no? Que es semicontinuo inferior y inferiormente acotada. ¿Ven? Entonces, va a existir, para cualquier n que tomemos, va a existir U sub n que está en la clausura de esta boleña, de tal manera que I de U sub n es menor o igual que este ínfimo más 1 sobre n. Y además tenemos que I de U evaluado en U sub n es menor que I de U más 1 sobre n por la norma de U menos U sub n alfa, para todo U que es diferente de U sub n. ¿Ven? Muy bien, entonces vamos a hacer la siguiente afirmación, que justamente este ínfimo, ¿ya? Que lo vamos a denotar como infinito, es negativo. ¿Ven? Bien, para demostrar esto vamos a considerar una función prueba, que sea una función diferente, no nula, ¿ya? No negativa, y un t mayor que cero. Y vamos a considerar la siguiente función, el funcional y evaluado en t por Barfi. De acuerdo a la definición, tendríamos esta expresión. ¿Ven? Muy bien. Entonces, considerando el comportamiento que tenemos sobre los exponentes, ¿no? Sigma más 1 es menor que 2 y p más 1 es mayor que 2. Entonces, podemos tomar t, ¿ya? Muy, muy tu pequeño, de tal manera que justamente esta función que nos tenemos aquí sea negativa. Y además que t por Barfi pertenezca justamente a la bola de centro cero y radio R. ¿Ven? Entonces, nos podemos tomar un t muy pequeño y lo fijamos. Y a partir de ahí, justamente, ¿no? Y la definición de infinito, y esto vendría a ser infinito menor o igual que i por t Barfi. ¿Bien? Y esto es menor que 0. ¿Está bien? Muy bien. Además, por 18, podemos observar, ¿no? Si n es muy grande, entonces esta sucesión, ¿no? Va a converger para este ínfimo. En ese caso, nos tenemos que justamente va a converger para infinito. Pero infinito es negativo.
¿Bien? Entonces, sin pérdida de generalidad, nos podemos suponer que justamente I en U sub n es negativo para todo n. ¿Bien? Y eso nos implicaría entonces que esta sucesión pertenece a la bola de centro cero y radio y radio. Segunda afirmación que nos vamos a hacer, que justamente la norma de la derivada evaluada en U sub n converge para cero cuando n se hace muy grande. ¿Bien? Aquí simplemente nos vamos a utilizar este hecho que hemos obtenido por el principio variacional de Equilan, justamente para poder mostrar eso. ¿Ven? Entonces, tomamos un V que está en E alfa L0, ¿ya? Con norma que sea menor o igual que 1. Y como U sub n pertenece a esta bolilla, entonces podemos tener que U sub n más T por V pertenece a la bola de centro cero y radio R. Para T suficientemente pequeño y además que justamente se cumpla esta desigualdad. ¿Bien? Entonces, reemplazando en 19, ¿no? Aquí, en lugar de U, tomamos U sub n más T por V y U sub n permanece igual y tendríamos justamente esta desigualdad. ¿Bien? Entonces, tomando el límite cuando se aproxima a 0, ¿no? Eso vendría a ser I prima de U sub n por V, esto vendría a ser este límite y esto es mayor o igual que justamente menos 1 sobre n por la norma de V alfa. Bien, de igual manera, ahora nos reemplazamos V por menos V y obtenemos esta desigualdad. Bien, combinando entonces estas dos desigualdades, obtenemos justamente esta expresión. Y esa expresión es justamente el que nos dice lo que muestra la afirmación 2. Bien, muy tuvo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos tenemos? ¿No? Tenemos una sucesión que está en este espacio, en esta bolilla de centro cero y radio R, de tal manera que la sucesión o la imagen de U sub n a través del funcional I converge a una constante ya finita y sus derivadas convergen hacia cero. Entonces, esta sucesión, ¿no? Se parece muy semejante a esta sucesión que tenemos en la definición de la condición de Paley-Smale. ¿Ven? Muy tubo. Entonces, una sucesión que cumple con estas condiciones, combinada con el corolario 5, ¿ya? Y el hecho de que nuestro espacio es reflexivo, nos asegura la existencia justamente de una subsucesión y una función U sub 1 que está en E alfa L0, de tal manera que se produce esta convergencia, ¿no? El corolario 5, recuerden que es justamente la condición de Paley-Smale. ¿Ven? Muy tubón. Entonces, usando la unicidad de los límites, obtenemos que justamente este U sub 1 es justamente el punto donde se obtiene este I, ¿no? Que es negativo. Además, se puede demostrar que este es un punto crítico. Y si es un punto crítico, entonces es una solución fraca para nuestro problema que hemos considerado. ¿Ven? Entonces, hasta ahí nos tenemos justamente la primera solución. Ahora, para la segunda solución, nos vamos a utilizar el teorema del paso de la montaña. ¿Ven? ¿Qué nos dice el teorema del paso de la montaña? El teorema del paso de la montaña nos dice si tenemos un espacio de banda real, un funcional de clase C1, que satisface la condición de Paley-Smale, además que en cero se hace cero, ¿ya? Y satisface estas dos condiciones que se conocen como condiciones geométricas del teorema del paso de la montaña, ¿bien? Entonces, ya, este funcional I posee un valor crítico C, que es mayor o igual que este beta que está dado por acá, donde este C es definido como el ínfimo sobre los caminos del máximo sobre estos T de I evaluado en gamma de T, ¿no? ¿Quién es gamma? Gamma es el conjunto de todas las funciones o de todos los caminos que van continuos que están uniendo el origen justamente con uno, ¿ya? Este E, ¿ya? Es justamente el que aparece acá en la segunda condición geométrica del teorema del paso de la montaña. ¿Bien? Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar este resultado para mostrar la existencia de nuestra segunda solución. ¿Ven? Muy tuvo. Por el lema 1 que nos hemos mostrado, nuestro funcional satisface la primera condición geométrica. Ahora nos vamos a mostrar que se cumple la segunda condición geométrica. Entonces, en el lema 6 tomamos una función Barfi, no nula, una función no negativa, y entonces se va a mostrar que justamente se tiene esta convergencia. ¿Ven? Muy tuvo. Entonces, nuevamente, tomamos un T positivo y consideramos la siguiente función.
De acuerdo al comportamiento que tienen los exponentes, entonces podemos tomar T tendiendo para el infinito y mostrar justamente que este funcional evaluado en T por Barfi va para menos infinito. ¿Ven? Entonces, yo sé. César, um minuto. Já deu 60 minutos de apresentação. Oh, Você está. disculpe, meu amigo. Está Só para terminar. finalizando? Tem... Sí, estou finalizando. Então, só para finalizar, bem? Então, no lema 6 nos mostramos la segunda condición geométrica del paso de la montaña, ¿no? Y con eso nos obtenemos justamente, aplicamos el teorema del paso de la montaña para obtener la existencia de una función U sub 2, ¿no? Y eso sería nuestra segunda solución, ¿ven? Muy bien, entonces en el siguiente comentario justamente mostramos de que estas soluciones son distintas, ¿no? Ya que podría uno pensar de que pueden ser iguales. No, ahí son distintas, dos soluciones distintas y por definición de nuestro espacio cumplen justamente las condiciones de contorno. ¿Ven? Muy bien, en todo nuestro estudio que hemos tenido, ¿no? Hemos considerado justamente un caso cuando alfa está entre 0 y 1 medio, un caso cuando alfa está entre 1 medio y 1. Ainda es un problema abierto el caso cuando alfa es igual a 1 medio, ¿no? Entonces, un trabajo con Manuel nos conjeturamos de que justamente en un caso alfa igual a 1 medio, ¿no? Se va a cumplir una desigualdad del tipo Trudy-Moser. Ainda no hemos obtenido ningún resultado. Tenemos algunos resultados parciales, mas falta todavía trabajar un poco más. ¿Ven? Muy tubo. El libro donde vocês pueden encontrar los espacios de Sobol, el libro de Brezis, el libro de Rabinowitz, donde el que quiere está interesado en aprender métodos variacionales y teoría de puntos críticos. Esto es una buena referencia. Ustedes conocen, ¿no? Los expertos en cálculo fraccionario, el libro de Sanko, Kilbas y Marichev, que es la Biblia de cálculo fraccionario. Y bueno, ese es nuestro trabajo que fue aceito el año pasado, donde nos estudiamos todo el problema que ha sido presentado ahora. Muy obrigado por su atención a todos los presentes. Muito obrigado, professor Ledema. Nesta longa palestra, você ilustrou a gente dos aidatos no cálculo fracionário débil, certo? Temos algumas perguntas. O Rubens de Figueiredo Camargo, ele fala: parabéns por sua brilhante palestra, gostaria de saber a sua opinião sobre quais serão os grandes desafios teóricos que vamos enfrentar. Bueno, en nuestro caso, ¿no? En nuestra línea que actualmente nos estamos cultivando, tenemos muy grandes desafíos. Por ejemplo, como profesor Van Terler, nos empezamos a estudiar problemas que involucran los operadores phi, ¿no? Phi-Hilfer, fraccionarios. Ainda nos hemos empezado a trabajar, más todavía está abierto la construcción de espacios fraccionarios adecuados como nos hemos feito acá como profesor Manuel, ¿no? Ya que para ese tipo de operadores, ¿no? Tenemos muchas propiedades que de acuerdo al comportamiento de la función phi se pierden, ¿no? Entonces, uno de los problemas que ahora nos tenemos, por ejemplo, como profesor Van Terler, es estudiar la densidad de los espacios de las funciones testes en el espacio de Sobolev phi-Hilfer fraccionario, ¿no? Después, otras de los problemas abiertos que tenemos ahí es estudiar la existencia de soluciones nodales para problemas variacionales. Entonces, hay muchas cuestiones abiertas que, digamos así, están desafiando a nosotros, ¿no? Y bueno, y el interés, digamos, de los pesquisadores que cada vez va creciendo para estudiar este tipo de problemas está dando solución a ciertos problemas. No sé si eso estaría respondiendo a la pregunta del profesor Rubens. Que sí. Obrigado. ¿Tenemos más alguna pregunta?
profesor Adrián, creo que usted preguntó si alguna aplicación de las distribuciones fraccionales. ¿Ainda no? ¿Acredita? Professor, sí, finalizou a resposta? Já finalizou a resposta? Desculpa, que para mim meio que travou. Não, para responder ao professor Adrián, acredito que a primeira aplicação teórica de las distribuições fracionais é o trabalho com o professor Manuel. Mas depois, ainda não sei se outros pesquisadores já fizeram uso de nosso trabalho. Acho que as aplicações estão por chegar, né? Innovo, esa teoría que vos muestra para allá en Chino, las aplicaciones tienen que llegar sin. Sí. Obrigado, profesor César. A Carla quer falar alguma coisinha mais? Não, só queria agradecer a participação do professor César pela palestra e convidar o pessoal para a próxima atividade também. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais.